Hablaremos entonces del conde d'Orsay, de Lady Blessington y de Napoleón III. Para mí es culpable. Bueno, en el año 1846, el príncipe Luis Napoleón, que era sobrino de Napoleón I, se había escapado en Inglaterra del fuerte Ham, en el que estaba encerrado desde hacía 6 años, por haber intentado destronar a Luis Felipe. Hemos contado alguna vez esta historia. Se escapó disfrazado de albañil, con la colaboración de un albañil, que vino a hacer unos trabajos y le prestó la indumentaria, y más que la indumentaria, le prestó la verosimilitud de la salida de un albañil. La salida de un albañil, para ser verosímil, necesita de la entrada de un albañil. Claro. Esa fue la colaboración decidida, decisiva del albañil en cuestión. Albañil que después escribió un libro donde magnificó su intervención en el hecho. Bien, pero no vamos a hablar del albañil y ni siquiera de Napoleón III. Una vez fugado del fuerte Ham, Luis Napoleón se fue a Londres para olvidar los 6 años de penitencia. Era un hombre muy aficionado a las mujeres, como hemos contado, y en la cárcel, aunque no permaneció casto, tenía algunos inconvenientes para levantar mujeres, como puede conjeturar cualquiera que haya, como puede corroborar cualquiera que haya estado preso. Si hay una cosa difícil en Gallola es levantarse minas. Difícil, pero no imposible, porque Luis Napoleón lo hizo. Uh-huh. Alguna vez vamos a contar cómo. El caso es que venía un poco atrasado los premios y el príncipe se lanzó a una vida de libertinaje y excesos que nadie podía detener. Y en el curso de esos días, Luis Napoleón se encontró con el dandy más famoso de la época, el conde d'Orsay. Este personaje iba a tener una importancia capital en la vida del futuro emperador y como consecuencia en el destino de Francia. Quizás sin él, no hubiese existido el segundo imperio, dicen algunos. Bueno, merece entonces que hablemos algo acerca de su vida. Alfredo VI había llegado a Londres en el año 1821, tenía 20 años, venía de París, y ya algunos copiaban sus peinados, sus chalecos, sus corbatas, sus bastones, e incluso su forma de sonreír, porque don Alfredo se había hecho famoso por su elegancia. Y ya sabe cómo son los tilingos de todas las épocas. Basta que un tipo se haga fama de elegante para que todo el mundo empiece a copiarlo, sin darse cuenta de que al copiar ya no es lo mismo. Es como Pierre Menard escribiendo el Quijote. Lo que tiene el elegante es que elige, y el que copia al elegante no elige. Es la diferencia que hay entre las personas verdaderamente elegantes y las clases medio pelísticas, como bien lo dijo nuestro amigo don Arturo Jaureche. Pero bueno, llega a Londres el dandy Alfredo. Su padre quería que ingresara al ejército, pero Alfred prefería inventar trajes que al día siguiente ya usaba todo el mundo. Parece que en honor al padre de Alfred se puso tiempo más tarde el nombre de la Gare d'Orsay a la estación ferroviaria, que hoy es museo ahí, qué sé yo. Las mujeres más hermosas de París estaban enamoradas de Alfred. Su arte consistía en no conquistarlas demasiado deprisa. Las hacía languidecer y las muchachas ya estaban extenuadas y anhelantes cuando llegaban a su casa. Y dicen que él se instalaba sobre unos almohadones y obligaba a sus enamoradas a observarlo un rato, mientras él con una sonrisa burlona hacía muestras afectadas de su figura. ¿Cómo?
Yo, mina, me doy media vuelta y me las tomo a casa de otro menos elegante. Pero la reputación de seductor de este hombre había llegado desde Francia a Inglaterra. Y cuando llegó a Londres, todas las damas de la alta sociedad que tenían un salón se lo disputaban. Su primer cena importante fue un poco accidentada, ¿eh? Lo había invitado Lady Holland a su casa junto a toda la aristocracia inglesa. Casa de Lady Holland, toda la aristocracia inglesa ahí morfando. Lady Holland se lo sentó al lado, Alfredo. Y empezó a dejar caer cosas la mujer. Se le cayó la servilleta, el abanico, el tenedor, la cuchara. Y cada vez Alfred, muy cortés, se agachaba para agarrar el objeto caído. Y finalmente la nerviosa Lady tiró un vaso al suelo. Y en ese momento el conde llamó al camarero y le dijo: por favor, ponga mi cubierto en el parqué. Voy a terminar de cenar allí porque eso será más cómodo para mi Lady. Y Lady Holland no lo invitó nunca más. Más tarde lo invitaron al salón más paquete de la ciudad. Era el de Lord y Lady Blessington. Y Alfred, con su cabellera rizada, estatura de atleta, elegancia exquisita, causó gran impresión en las damas presentes. Y la más impresionada fue la dueña de casa, Lady Blessington. Se llamaba Margaret. Tenía 30 años y estaba en todo el esplendor de su belleza. Entre otras cosas, el marido la aburría. Antes de casarse con Blessington, había sido mujer del capitán Saint-Léger, un borracho. Y huyó del capitán a los brazos de otro oficial, y al cabo de unos años este oficial se la dio por unos mangos a Lord Blessington. Alfredo la vio y se enamoró. Se enamoró por primera vez en su vida. Sin embargo, no se convirtió inmediatamente en amante de Lady Blessington, pues tenía miedo de que un adulterio perjudicase su imagen. Además, había llegado a Londres para competir con el rey de los dandies, George Brummell, de quien hemos hablado alguna vez aquí y cuya historia dan en el cine cada tanto. En fin. Pero era el dandy, el que estaba de moda en Inglaterra, era Brummell. Era el hermoso Brummell, le decimos acá. Uh-huh. Bueno, George Brummell. Y Alfredo quería competir con el hermoso. Entonces no quería que le pasara nada. Y para demostrar que era más lindo y más elegante que Brummell, hizo algunas cosas. Le pasaba los trajes nuevos papel de lija para que el tejido pareciese una nube. Llevaba guantes finos y estrechos que le quedaban ajustados como si fuera una muselina húmeda, tanto que se apreciaba el contorno de las uñas. Examinaba 14 corbatas antes de ponerse una, formó una colección de 600 bastones. Saludaba a las mujeres con una simple inclinación de cabeza para no estropear la perfecta inclinación del sombrero de copa. Muy bien. Alfredo siguió visitando a Lady Blessington y mientras tanto impuso su estilo en Londres tal como lo había hecho en París. Todas sus fantasías, incluso las involuntarias, amigos de la televisión, creaban una moda. Cualquier cosa que le sucedía, Alfredo creaba una moda. Un día de lluvia, compró para volver a su casa un palto a un marino. Era una capa muy grosera que usaban los marineros. Ese tipo de capas fue adoptado inmediatamente por todos los elegantes. Y así se inventó el paletó. Alfredo estaba a punto ya de sucumbir frente a los encantos de Lady Blessington cuando una carta de Francia le advirtió que su padre le había conseguido una plaza de oficial en un regimiento. Se despidió de los Blessington y se fue a ocupar su puesto.
A los 3 meses, Margaret apareció en Francia junto a su marido. Lady Blessington con su marido, el aburrido Blessington. Y ella no soportó la distancia, lo invitó a Alfredo a hacer un viaje por Italia. Y entonces Alfredo abandonó el ejército y se fue junto al matrimonio, a los dos, a Lord y Lady Blessington, a Italia. Fueron los tres juntos a Italia. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Llegan a Génova y ahí sí, en Génova, después de mucho trajinar, se convierte en el amante de Lady Blessington. Cualquiera de nosotros aquí lo hubiera hecho antes, pero no. Digo, adivino esto en las caras de algunos de la quinta, sexta fila, que ya era hora, qué sé yo. Bueno, momento, loco. Lord Blessington no se enteró, incluso solía decirle a su esposa, el cambio de aire os va muy bien. Nunca habíais estado tan hermosa. En realidad no era el aire lo que había cambiado. Y Alfredo escuchaba y asentía con la cabeza. Parece que en Génova el trío se encontró con otro célebre dandy, nuestro amigo el poeta Lord Byron, que cuando vio cómo estaban las cosas, primero le gustó la mina, pero después vio cómo estaban las cosas y dijo, ya son dos los que se disputan esta mina, yo me voy. Y se fue Lord Byron. Un día Blessington lo llamó al conde y le hizo una proposición. Le dijo, tengo una hija de mi primer matrimonio, Harriet. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casas con ella? ¿Qué tono tenía? Sí, era actor argentino, Lord Blessington. Alfredo, contrariado, le pidió un tiempo para pensar. Al rato apareció la mena, Lady Blessington. Y le explicó, mirá, no, dice, yo fui la de la idea. Porque si vos te casás con la hija de este desgraciado, una hija de otro matrimonio, está claro, ¿no? Yo te voy a tener muy cerca siempre y además le podemos sacar la fortuna a este tipo. Una linda mina, ¿Entiende cómo es? Sí, sí, sí. Y entonces, che, se casó. Se casó, Alfred Dorsey con la hijastra de su amante. Se celebró en Nápoles, diciembre de 1827, y cada noche Alfredo repartía sus horas entre la suegra y la esposa. En 1829 llegaron a París, se instalaron tutti quanti en un hotel de la orilla izquierda, ahí, qué sé yo, donde están, el barrio latino, todos esos lugares. Ya hacía casi 7 años que Lady Blessington era la querida del conde Alfredo, y el viejo Lord, el marido Lord Blessington, seguía sin saber nada. Y un día Alfredo resolvió confesarle a Lord Blessington que andaba con la mujer. Dijo, mire, Lord Blessington, no sé cómo lo va a tomar, pero yo estoy demostrándole mi estimación a su mujer desde hace 7 años. Y Blessington no es que casi se muere, se murió. Tuvo un ataque de apoplejía y se murió redondamente. ¿Me interpretan cómo es el asunto? No, sí. Nada de metáfora. El tipo le dijo, vea, ando con su mujer. Oh. Así, ¡pum! Se murió. No es para tanto. Ahora, Harriet, la chiquitita, la esposa. La esposa tampoco sabía que él andaba con la madrastra. Por un tiempo se quedaron los tres ahí. Pero una noche, la chiquita Harriet se sentía un poco mareada, se levantó de la catrera y se le ocurrió ir a pedirle ayuda a su madrastra. Y la encontró a la madrastra durmiendo, apolillando muy abrazada a su esposo. Loca de rabia se las tomó, se llevó su ropa, sus joyas, pero además los títulos de propiedad que había heredado, así que quedaron Lady Blessington y Alfredo en la más completa ruina. Llegado a una emergencia como esa, Alfredo se puso a trabajar. Mira ahora. Y ella también. Ella escribió 2 libros de belleza y Alfredo dibujó, pintó y esculpió
Sus obras eran una porquería, pero todo el mundo se las disputaba. Los snobs continuaban copiando sus trajes, sus modales. Una noche se encontró con un negociante de telas medio arruinado que le pidió su ayuda. Le dijo, está bien, dentro de 15 días todo el mundo llevará trajes hechos con las telas suyas. Y el conde usó durante una hora un traje hecho con la tela más rústica del lugar, y 15 días después todos los giles compraban las telas que vendía aquel hombre y usaban unos trajes espantosos que se habían puesto de moda. Alfredo se divertía con la imbecilidad de sus admiradores, pero también solía servirse de ella. Ya voy. Una noche, durante una cena, Alfredo estaba en una cena, ahí tuvo un problema. Había tomado unos vinardos y por ahí pasa un tipo muy orejón, el tipo tenía orejas grandes. Y Alfredo dijo, semejantes orejas solo pueden servir para recibir un pistoletazo. Me está gustando. Ya. Y el tipo se dio vuelta y le dijo, mañana le voy a mandar a mis padrinos. A ver si están tarde. Y al día siguiente, Alfredo se levantó medio curda, con la boca pastosa, y se acordó del duelo. Y se dio cuenta de que totalmente borracho había provocado al mejor tirador de Londres. Entonces, desesperado, tuvo una idea genial. A través de un amigo le dijo al famoso tirador lo siguiente. El conde continúa decidido a enfrentarse a vos con las armas, pero os exponéis a una muerte segura, pues después del duelo va a ser un símbolo de elegancia batirse con vos. Todo el mundo va a provocaros y al final, a pesar de vuestra destreza, quedaréis en el campo de rojo. Y el mejor tirador de Londres dijo, está bien, no hay duelo. Está bien, ¿eh? Era orejudo, pero no sonso. ¿Qué le mandó decir? Mire, usted me va a matar, pero se va a poner de moda. ¿Alguno le va a ganar? Claro. En el año 1840, Torcey se encontró con Luis Napoleón, cuya evasión del Fuerte Ham, citada al principio de esta monografía, lo había divertido mucho. Sabía que estaba medio perdido en Londres, le ofreció su ayuda, y el príncipe le explicó que tenía poco dinero, pocas relaciones, pero muchos deseos de distraerse antes de preparar otro golpe de Estado contra Luis Felipe. Y Alfredo le prometió organizar algunas veladas con muchachas de moral distraída. Qué lindo. Qué linda una muchacha de moral distraída, ¿eh? Se le distrae la moral. Durante la distracción de su moral nos divertimos muchísimo. Durante varios meses el conde le consiguió algunas diversiones al príncipe y luego, como ya se estaba gastando mucha guita, tuvo que volver a sus trabajos de pintura y escultura que le permitían seguir viviendo. Y un día, entre dibujo y dibujo, le hizo a Luis Napoleón su último favor. Le presentó a una señorita llamada Elizabeth Harriet, más conocida como Miss Howard. Era hermosa, tenía 23 años, y fue ella, como hemos contado aquí algunas veces, quien tiempo más tarde posibilitó que Luis Napoleón llegara al poder. Hemos contado esa historia. Cayó Luis Felipe en 1848. Ella organizó la propaganda, vendió todas las joyas para poder pagar esa propaganda, ayudó al príncipe todo lo que pudo, ganaron las elecciones, y en 1852 tuvo lugar el golpe que transformó a Luis en emperador. Bueno, Miss Howard después no tuvo suerte. Porque Luis se casó con el dueño de Montijo y ella se murió sola y enferma. También murió la pobre Margaret Blessington allá por 1852, cuando poco después de haber llegado Napoleón a consagrarse emperador, Luis Napoleón, Napoleón III. Falleció el 4 de agosto de 1852 y pocos días después murió Alfredo. Nunca pudo consolarse
de la desaparición de aquella mujer, la única que amó realmente. Tenía 51 años, el dandy Alfred Dorsey. Antes de hacer las dedicatorias, creo que este era un hombre más enamorado de su propia elegancia que de las mujeres. Fíjese que no hay muchas historias de seducciones. Se viene a elegir una mujer casada, el marido ahí, una cosa. O sea, ¿a usted qué le parece? Sí, me parece medio perversón, ¿no? El modo de elegir. Podríamos preguntarle a alguno que pase por ahí. Sí, sí. ¿Usted cree que era un narcisista? No sé. No lo conozco. No lo conozco, Narciso. Pero bueno, ¿a quién dedicamos la historia de este dandy? A mí los dandy... No me importan. Ni me gustan ni me dejan de gustar. Pueden gustarme mucho, como Oscar Wilde. Pueden gustarme poco, como este. Pueden no hacerme cosquillas, como Brandon. Se me dirá, esta es una facilonga declaración de que lo importante de las personas está adentro, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. No sé. En cualquier caso, me gusta que exista una rima entre lo de dentro y lo de fuera. Decir que lo importante es el interior de una persona para justificar la mugre de nuestros calzoncillos es, me parece, hacer un flaco favor a la causa del espíritu. Y nadie me negará que, por lo general, el aspecto exterior de una persona tiene mucho que ver con el aspecto interior. No solamente en su cara, ya hemos dicho infinitas veces que un señor con cara de estúpido es la mayoría de las veces un estúpido. Ya hemos establecido la responsabilidad respecto a su cara que tienen las personas. Pero yo creo que la pilcha también da algún dato. Y contaré una pequeña historia que sucedió en Retiro, mucho después de la muerte de los personajes de la historia de hoy. Resulta que había un juez. Esto me lo contaba mi amigo Antonio Ávila, el abogado. Y un juez al que le llamaban el feo tenía un sobre todo amarillo. Un sobre todo amarillo tenía el tipo. Y estaba en Retiro y viene un tipo a hacerle el cuento, no sé si el cuento del tío, el filomicio, alguno de esos cuentos que había. Cuento del billete premiado. Ahora no se conoce mucho esto, pero en un tiempo eran delitos clásicos. En las estaciones terminales aparecía un tipo y decía, mire, me tengo que viajar dentro de 5 minutos y tengo este billete premiado, se lo vendo por 2.000 pesos. ¿Qué es eso? Y le viene a hacer un cuento justo al juez. Y el juez lo detiene inmediatamente. Así, mira, soy juez de la nación, sonaste. Pero le dice, te voy a largar, te voy a dejar libre, si me contás por qué me eligiste a mí. ¿Por qué me elegiste a mí para hacerme el cuento del tío? Y el cuentero le dijo, sobre todo, hermano. Un tipo capaz de comprarse un sobre todo amarillo era capaz de comprar un billete premiado. Sí. Y bueno, así un tipo demasiado cuidadoso de su persona, también toda exageración produce, es finalmente inelegante. Y recuerden ustedes que una de las maneras de descubrir a los demonios disfrazados de personas es que hay siempre un detalle, siempre hay una demasía. Una desmesura. Sí. Una uña demasiado larga, una corbata demasiado cantora. Sí. Algún anillo con algún... Algún anillazo. Un zarzo. Un zarzo demasiado, un pozo. Así que entonces,
vamos a dedicar esta pequeña historia a los verdaderos elegantes, que no son los que copian a los dandies, ni estoy seguro de que sean los dandies. Los dandies son como demasiado elegantes, como barrocos en su elegancia. La elegancia por la elegancia misma. La elegancia que no subraya, sino que pretende ser lo subrayado. Y así me gusta menos este manierismo de la indumentaria. Los verdaderos elegantes lo son sin que uno se dé mucha cuenta. ¿Y qué podemos dedicar a esta gente? Y también, por supuesto, al pobre Alfredo y a todos los personajes. Y a las muchachas de moral distraída. Y a las muchachas de moral distraída, que son las mujeres, que son las mejores, no las mujeres, las mejores. Las mejores mujeres. Las mejores. La mujer es mejor. Esto ha sido lo que se llama un lapsus lingüe. Un acto fallido. ¿Cómo es que lo explica usted? ¿Qué vengo a hacer yo en este caso? Y en este caso usted está dejando salir de su inconsciente algo que no se anima a confesar, Alejandro. Que no me voy a animar. Ya lo confesó. Bueno. Y al hermoso Brummel y Oscar Wilde. ¿Qué le podemos dedicar a un dandy? Pues ya que estamos, que cante nuestro amigo Agustín Irusta el tango que lleva ese nombre. Agustín Irusta. No. ¿Cómo? Ah, no. Entonces, el tango que lleva aquel nombre. Dandy. Dandy por el trío argentino. Irusta Fugazó de Mare. Dedicado a todas las personas de chaleco morado que hay en la platea.